Hola, hola familia, bienvenidos todos una vez más a mi canal. Mi nombre, por si no me conoces y estás de paso por aquí, me llamo Leia Orellana. Suscríbete si aún no estás suscrito. En el día de hoy, como ya vieron, estamos en el delfinario. Estamos en el delfinario de Cienfuegos, uno de los primeros delfinarios en construirse acá en Cuba. Este está hecho desde aproximadamente el 2001, según lo que pude leer e investigar, y hoy voy a intentar hacerles dos videitos, uno mostrándoles el hotel como tal y otro el delfinario, para que vean la instalación como tal. Les mostraré pues dentro. En el otro video que ya vieron, pues les dije cómo llegué hasta aquí, lo que me costó, de qué modo llegué, no sé qué. Entonces toda esa información está en el anterior video, si no lo has visto, pásate por allá. Aquí en este cartel vemos que la entrada del delfinario es 75 pesos para los adultos y 25 para los niños. El baño con delfines cuesta 6.000 pesos y 4.800 para los menores. Es algo bastante costoso, así que bueno, evidentemente para nosotros no es opción. Quizás ustedes lo hayan barato, les voy a estar dejando por aquí cuál es el equivalente en USD. Bueno, lo poco que hemos podido ver del sitio es bastante pequeño. Ahora estamos aquí en la parte de las gradas, vean. Ahora se los voy a mostrar un poco mejor y les voy a mostrar desde aquí. El local cuenta con una cafetería, cuenta con esta parte de las gradas, con baño y bueno, oficina. No es muy grande, pero bueno. O sea, me sorprende que no sea tan grande, pero bueno, ahora les voy a enseñar la parte de las gradas. Vean, aquella es la cafetería, esa es la entrada y entonces te diriges por aquí hasta acá, que están las gradas acá. Vean aquí. Entonces, ahí hay más gradas. Y evidentemente me imagino que en esta parte sea el show como tal. El día está en candela. Yo espero que salga el sol un poquito, al menos un poquito. Desde que salimos de la casa está lloviendo. Pero bueno, Samuel está loco por ver los delfines, ya les mostraré. Voy a enseñarles un poquito entonces más de cerca la cafetería y las demás instalaciones. Vean, evidentemente este es el puentecito que te lleva de la cafetería acá a las gradas y bueno, viceversa. Ay, parece que va a salir el sol, señor. Vean, aquello es algo como para los niños y tal, pero bueno, no sé. Bien, aquí está la parte de la cafetería donde evidentemente antes de que comience el show te puedes sentar a consumir. Hay cosas de picar como croquetas, por ejemplo, hay bebidas alcohólicas y analcohólicas, hay piña coladas y demás. Esto que ven aquí azulito son los baños que ahorita vamos a entrar para que los vean, y acá el sitio de tirarse fotos. Vean aquí un poquito más de cerca donde preparan los tragos y las piñas coladas y demás.
¿Estoy grabando? Bueno, yo les cuento que es mi segunda vez solamente viendo delfines en mi vida. Es mi segunda vez viniendo a un delfinario. ¿Y la tuya, niña? La de Weimar es la primera vez. Y la de Samuel, obviamente, también es la primera vez. No, hay que, no se pueden tocar. Mira cómo hay, papi. Qué lindo. Mira, Samu. Mira, Samu, cómo... Samu. Oh my god. Cepillándole los dientes. ¿Qué es eso? Oh my god. Mira cómo le cepillan los dientes, Dios mío. Bueno, decirles que el espectáculo como tal comienza a las 10 de la mañana, son las 9 y 19, todavía nos queda un poco de tiempo aquí. Miren, señores, esa parte que ustedes ven ahí son la parte para las personas que pagan para el show de los delfines, o sea, para bañarse con los delfines, para tirarse fotos con los delfines. No se puede entrar, o sea, si va a entrar un niño, tiene que entrar el niño solo, no se puede entrar más nadie. Y ellos tienen un fotógrafo, o sea, no se puede entrar con celulares ni nada de eso. Ellos tienen un fotógrafo que es a 4000 y pico de pesos, pues la foto y tal. Esta parte que está ahí, la parte de ¿cómo se llama? De show privado con los delfines. Vean ahí cómo tiene la galerita para que bajen las personas. Entonces, bueno, déjenme comentarle aquí en esta parte porque la música allá no me dejaba comentarles. Yo estoy acá por un viaje que hay un proyecto de Santi Espíritu, o sea, de mi ciudad, que ofrece estos viajes por un monto total. Y entonces viene incluido la visita a este delfinario de acá de Cienfuegos. O sea, el pasadía hoy va a ser en un hotel, ya es otro video que ya yo lo puse. Ya ustedes supongo que lo hayan visto. Miren, señores, está saliendo el sol. Y pues esto es aparte. Entonces, en el anterior video yo les comuniqué cuánto me había costado este pasadía y tal, así que si no lo has visto, corre para allá y míralo, y ahí, bueno, te di toda la información. Ahora vengo para acá atrás otra vez a ver si puedo grabarles algo, porque la música no me deja. Déjenme darles la ubicación del delfinario como tal. Está ubicado a 17 kilómetros de la ciudad de Cienfuegos como tal, y está cerca de los hoteles Pasacaballo, que es a donde vamos a ir, y Rancho Luna. ¿Cuál era el otro? Bueno, y otro que no recuerdo su nombre, pero bueno, para que sepan más o menos. En cuanto a si es accesible o no, señores, ustedes saben que todo está extremadamente caro, pero, por ejemplo, yo, que no voy a ningún sitio y no viajo mucho, pues traer a Samuel a estos sitios, pues vale la pena. Que además de que te llevan a conocer, pues evidentemente el niño disfrute, que es lo que, por lo que realmente hacemos estos viajes. Y pues dentro de lo caro que está todo, pues es una de las cosas más
asequibles que hay ahora mismo por, en este caso en mi provincia, de Espíritu como tal. Estos viajes de ida y vuelta que son un poco cansón, pero bueno, si no es así, evidentemente no puedes disfrutar, no puedes salir, no puedes ir a ningún sitio. Di sedere con il pilota, tu si trova, tu si spise. There are covering notes as bottom notes all free. Algo que se me ha olvidado comentarles es que la entrada para adultos es de 75 pesos. Y la entrada para menores 25 pesos cubanos. Nosotros vinimos en una excursión que incluía este sitio, pero hay personas que vienen, por supuesto, que no sé, viven en Cienfuegos, viven en los alrededores y evidentemente vienen y disfrutan del show. Ojo de Dolphin, si ella no lo demuestra así con estos calurosos saludos. Y bien, señoras y señores, ha llegado el momento esperado por todos. The moment has come, muy soft, on the platform. Agua fría de estar con nosotros en plataforma. Nuestras brillantes estrellas, Malú, Perla y Oceani. ¡Ay, qué bello! Malú, Perla, Oceani. ¿Están listas? Vamos a cantar. Hey, pero no quieren cantar, que va a ser la otra estrella, entrenadores. Mis bandas están listos. Are you ready? Solo. Muevan sus manos. Move your hands. Preciosa esa voz, face. Eso es la vida de nuestros brillantes entrenadores. Lo coloca en posición para que nuestras estrellas le regalen unos ricos besos. Y están listas y a dar ese besito. Ey, pero no quiere que pase, entrenadores, con nuestras estrellas. Lo intentamos una vez más. Eso es, one more time. Ahora sí, Malú, Perla, Oceani. No sean malas y vamos a dar esos ricos besos. Pero a ver, estrella, ¿qué pasa? ¿Por qué no quieren dar el besito? What happened? Entrenadores, dicen nuestras estrellas que no les gusta su olor. The Dolphin say don't like smell, they prefer fish smell. Ella prefiere el rico aroma besadito. ¿Están listas? ¿Sí a dar ese besito? Y un fuerte aplauso para ellas. ¡That's a wonderful kiss! Eso es, seguimos con el chico de Iván. Y solamente habla inglés. ¿Tú sabes hablar inglés? The Dolphin on the platform. Eso es, y un fuerte aplauso para ellos. Eso es, y un fuerte aplauso para ellos.
pues hasta aquí el video de hoy. Espero hayan disfrutado de este show. Cuidado, niños, tanto como lo disfruté yo. Les recuerdo que esta es mi segunda vez viniendo a un delfinario. Quizás ustedes lo ven muy normal, pero acá en Cuba, pues no lo es. No hay delfinarios por doquier por ahí, y creo que sí hay 4 en toda Cuba, es mucho, y bueno, están lejos unos del otro. Fue una experiencia súper bonita, yo la pasé súper bien. Samuel también increíble, el Weimer también, que no los había visto. Y pues nada, familia, suscríbete si llegaste hasta aquí, déjame tu like, tu comentario, y que me apoyas un montón. Activa la campanita de las notificaciones, que me ayudas muchísimo con ello. Y pues nada, que nos vemos en la próxima. Un beso, Marmi.